queremos hacer un circuito turístico completo, o sea, que la gente venga al restaurante, vaya a la playa, pueda durar una semana en Puerto Cabello o los días que quiera. Puerto Cabello es una minita de oro realmente para todo lo que tiene que ver turismo, y actualmente hemos crecido mucho y nos hemos desarrollado mucho a pesar de las adversidades que estamos presentando. Nos hemos dado cuenta de que seguimos adelante y sigue creciendo. Yo pensaba en unas papas al vapor con pescado. ¡No! ¡No! Eso no, es solamente tostón y pescado frito. Y eso tú lo pones en todas las partes y es la foto que más le gusta a todo el mundo. ¿Cómo es? Y una fría. Más nada, eso es. En cuanto a la comida, ya probé un poquito y de verdad esto está exquisito. Todo el mundo nos busca por la tradicional camiguana, que son las sardinitas pequeñas y las huevas de pescado, ¿no? La gente viene de Valencia y cuando no hay camiguana hay que hacerle algo igual, porque si no se devuelven. Comida excelente como la que tuve el placer de disfrutar. Ambiente agradable y algo muy importante, familiar. Mia Carmen ahorita también tiene un boom de unas mini hamburguesas. Eso está dando de verdad mucho de qué hablar, porque son muy buenas y mira, y son económicas. Cuando voy a comer a un restaurante aquí en el puerto, siempre busco un ambiente familiar. Comer es algo que realmente disfruto. Y me gusta mucho disfrutar de una buena conversación. Tres amigas nos especializamos como baristas y comenzamos este proyecto de la mano de la gerencia del Teatro Municipal, que nos abrió sus puertas en ese momento. Ya tenemos 6 años en Puerto Cabello, ofreciéndole las mejores tazas de café. La vida de Puerto Cabello y el turismo es lo mejor que tenemos los porteños, y que lo podemos disfrutar de distintas maneras, porque tenemos playas, tenemos montañas y tenemos los mejores restaurantes en nuestra ciudad. Originalmente se llamaba Pastelitos Daniel Mendoza, que fue la firma personal que sacamos al comienzo. Y bueno, de ahí fuimos creciendo y hasta ahorita, que el año pasado actualizamos un registro y le colocamos Panificadora Mendoza Food. Me encuentro acá en Panificadora Mendoza, disfrutando de este exquisito plato en un ambiente bastante agradable, con una atención esmeradísima y con un excelente ambiente familiar. Los invito a todos a visitar este restaurante acá en la ciudad de Puerto Cabello. Más
que ser los mejores, es hacer lo mejor posible, ya que nuestro servicio es un servicio que pueda llegarle al cliente, que el cliente se sienta identificado con nosotros y también que tenga una comida lo más similar a la comida de una casa. Yo invitaría a todas las personas que quieran venir a Puerto Cabello a que conozca este punto de referencia gastronómico que seguramente les va a gustar. Van a vivir 12 estaciones y van a terminar con una cata espectacular que no se lo puedo comentar por aquí porque tienen que vivirla. Esto para un francés del norte, para un suizo, para un belga, para un alemán del sur, es el sueño de su vida, el sueño de su vida. El chocolate es un dios en Europa. Brasas y Mar los esperan en El Palito, en la ciudad de Puerto Cabello. Somos una ciudad de brazos abiertos a los turistas que van a encontrar en la ciudad una gran oferta gastronómica, prueba de ello este maravilloso restaurante Brasas y Mar, además de estupendas posadas. El nombre Casa Vieja es está inspirado en la zona colonial y que es una casa antigua de la ciudad. Tenemos las mejores playas del mundo con unas arenas blancas, unas aguas cristalinas, que es todo las 365 días del año están para el disfrute del turismo. Soy el hijo mayor de la familia Fisetola, donde mis padres, el señor Generoso y la señora Carmela, fueron fundadores de este negocio en el año 82. Este restaurante tiene más de 39 años, donde mi relación con él, con ellos, con la familia, que me encanta, data desde que yo tenía 14 años. Es una forma de decir mi amor, empapiamiento. Así como se dice Habibi en árabe, Duchi es mi amor normalmente en las islas Aruba, Curazao, la forma de tratar a la gente es así, es Duchi. No somos perfectos, pero tratamos de que la comida salga lo más rápido posible. Porque vienes con hambre. Ser parte de algo, cambiar algo, porque creo que eso es justamente el mensaje que intentamos tener con esta casa. Y mucha gente lo ha entendido, la gente entiende que cuando viene, no viene a comer y ya, no viene a tomarse algo ya, sino que eso es un granito para la recuperación de toda la playa y todo lo que estamos haciendo. Gracias a todos los que aportan un grano de arena por Puerto Cabello. De verdad que ha crecido bastante, está agarrando más vida, hay muchísimos lugares de restaurantes, las hermosas vistas y los atardeceres de Puerto Cabello y tenemos varias playas hermosas de verdad.
Nuestros platos más vendidos son el ceviche, la paella y nuestras hamburguesas. Así que los invito todos a Cocos, Tapas y Tragos. Además del turismo y la vida en Puerto Cabello, pienso que en general Puerto Cabello es una maravillosa ciudad. Por supuesto, con un gran potencial turístico por sus hermosos paisajes naturales principalmente y también por su maravillosa historia.